Yo buenas noches, que... Licenciada. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Bienvenida. Miren, estaba revisando mi, mi fondo de pantalla que se oía bien. Se veía bien feo, pero creo que ya se arregló. Ya vamos a dar inicio, solo que se conecte la mayoría. Permítame un segundito, ahí un minutito, uno, dos, vamos a esperar. Bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Miren pues cómo se me pone el fondo bien. Vean que se me ve como borroso. Sí, se mira raro. No sé por qué cuando apago la cámara se me se me pasa para esa función. Ahora ya no. ¿Ahora? No, ahora no. Ok. Normal. Bye. Chévere, chévere. Entonces vamos a comenzar la clase, la sesión de hoy. Esta sería, si no me equivoco, la siete, ¿verdad? La sesión número siete que llevamos ya. La semana pasada hicimos cuatro y esta es la tercera de esta semana. Entonces ya completaríamos siete. ¿Verdad, ¿Estamos de acuerdo o voy a ir confundida? Vamos a ver. Siete sesiones según mis cuentas. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ajá, 7 con la de hoy. Bien, eh, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya con los que están en honor a la puntualidad. Esperemos que en el transcurso pues se vayan incorporando los demás compañeros. Son 19, entiendo los inscritos, ahorita solo me aparecen conectados. 9, eh, faltan 10 personas. Esperemos que se incorporen lo más rápido posible. Le vamos a hacer un recordatorio en este momento en WhatsApp. Vamos a ver. Bien raro que nos hayan conectado si es la hora. Bien, ahí estamos ya para ver si se van incorporando. Como les decía, en honor a los puntuales. Bienvenido, Melvin. Vamos a comenzar ya la sesión. Vamos a hacer un feedback rápidamente. Si les aparece que estamos grabando ya, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla para que sigamos con el contenido de estrategias de marketing de contenidos. Habíamos estado estudiando el día martes vimos el objetivo de esta sección número dos y empezamos a ver las estrategias de marketing de contenido en donde hablábamos un poco de lo que se busca con esas estrategias conectar con el público generar confianza reconocimiento de marca incrementar las visitas etcétera entonces decíamos para hacer un resumen por los que no nos pudieron acompañar entiendo que ya hubieron algunos que no pudieron estar el día martes y si van haciendo preguntitas, con gusto las vamos contestando. Decíamos esa día la importancia de las estrategias del marketing de contenido y se si hacía una sugerencia de todas esas preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos a punto de generar eh, marketing de contenidos. Entonces yo les decía que lo importante era dónde hacemos la difusión, en qué punto estamos, qué es lo que queremos lograr, a quiénes queremos llegar, cómo vamos a lograr el objetivo. ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? Y que ahí van surgiendo todas estas partes, y que en cada una de estas preguntas teníamos que tener como el tema de qué es lo que esperamos cuando contestemos estas preguntas, o sea, cuáles son las respuestas a que nos llevan. Entonces, el círculo que les mostraba yo en pantalla en esa ocasión. Hablaba de que en el caso, por ejemplo, donde hacemos la difusión y cómo la vamos a medir, está el tema de la conversión, que se tome en cuenta la promoción y la parte analítica del consumidor. ¿ver? Y en qué punto estamos y qué queremos lograr es como esa oportunidad que buscamos con un diagnóstico actual y cuáles van a ser nuestros objetivos a perseguir. A quién queremos llegar y cómo vamos a lograr los objetivos, solo lo vamos a hacer por una planificación donde vamos a ir creando las estrategias y donde se toma en cuenta el buyer persona y eso el buyer persona es tan importante porque no para aquí o sea hoy vamos a hablar de eso el lunes vamos a seguir hablando de eso porque va incorporado en casi todos los contenidos que vamos a ver y cuando hablamos de las acciones o de qué vamos a hacer y qué tipo de contenido es, es, es perdón ahí donde incluimos las acciones es decir todas esas tácticas que vamos a usar a la hora de ejecutar mis estrategias y qué contenidos son los que yo quiero generar en esa acción, en ese llamado a la acción. Entonces, este círculo es tan importante que ustedes lo dominen en sus negocios o en las empresas que trabajan actualmente para que puedan hacer estrategias de marketing de contenido y generar un buen contenido en, su, en sus canales de comunicación. Ya, sa, ya sabemos cuáles, ¿verdad? Sitio web, redes sociales, etc. Entonces eh, hicimos una dijimos más o menos una introducción de la, del concepto de marketing de contenidos en donde se mencionaba que es una estrategia digital que no podemos dejar atrás y que debemos de conocer a profundidad antes de que queramos generar estrategias. Entonces el marketing de contenido es esa estrategia que está enfocada en atraer clientes potenciales de una manera natural, y también con contenido relevante que se distribuye en los distintos canales de comunicación y en los medios digitales en los que está la audiencia que ustedes buscan. Entonces, eh, hablábamos también de que el marketing digital dejó de ser como una tendencia del mercado y que se vino a convertir como en una inversión indispensable. Bueno, yo no sé si ustedes pudieron este, notar todos los cambios que han habido con el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, hay un montón de cambios. En cuanto a los negocios que tuvieron que dar claro, un giro de 360 grados, porque habían empresas que no tenían ni siquiera redes sociales, o por lo menos que no le daban como la importancia de vida, o solo manejaban una y tal vez necesitan tener dos, porque también hay que entender que no es que tengamos que estar en todas las redes. Es, esa es otra cosa, que tenemos que entender que a mi negocio puede ser muy bueno pero a lo mejor no necesita estar en todas las redes sociales y no porque no sirvan, sino porque mi buyer persona o mi target o mi público meta o mi público objetivo no está en esa red social. Entonces, ¿para qué voy a estar en Twitter? Por decirle un ejemplo, si mi cliente no está en Twitter, más lo que pierdo tiempo en alimentar esa plataforma y dejo de alimentar las que sí me dan mi buyer persona por estar teniendo todas. Entonces, a veces no es tener todas la solución. Entonces, hay que saber bien en cuál me conviene estar. Entonces, eh, ese, esta pandemia vino a hacer ese giro. Miren, eh, yo le decía ayer a mi esposo, yo le creo que les he comentado que a mí me cuesta dejar la parte de marketing, la parte de mercadóloga, cuando ando en la calle. Yo soy bien, yo ando casi que evaluando todo lo, cuando y más como, o sea, como, como soy cliente. O sea, a mí me cuesta no evaluar. Entonces, eh, a mí a mí aquí en este país me ha pasado que ahorita apenas llevo tres días y, y, y ya estoy, eh, eh, yo no puedo. O sea, he, he evaluado el hotel, eh, he evaluado eh, un par de tiendas a las que he ido. Me, me molesta, por ejemplo, llegar y que yo veo a una latina trabajando y no me contesta en español o me quiera hablar solo en inglés cuando está claro que yo estoy hablando en español porque manejan el idioma porque son latinos entonces la mayoría entonces yo digo es como que si nosotros allá ellos llegaran y nosotros les habláramos solo en español cuando ellos llegan a hablar en inglés porque son eh, gente extranjera o de, o son estadounidenses eh, por naturaleza entonces no porque entonces no vendo bien mi turismo ya estoy en una ciudad donde estoy que es turística estoy a unos días de que sea temporada alta acá en esta ciudad entonces yo digo Qué increíble, ¿verdad? Ayer que fui a este parque, que todo el mundo quiere ir, que todo es un sueño de niños, y llego a evaluar, llegué, se lo prometo. Porque nos hemos metido a sus plataformas, todo lo hemos hecho en línea, hasta para subirnos a, o, a, o entrar a una casa de juego de una película famosa o algo, a, 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 todo se hace en línea. O sea, ahí usted no va a ver, como, como todo lo incluye la entrada no hay como una, una caseta de etiquetes, nada, o sea, ahí usted compró su línea, eh, su entrada online, no le ponen un brazalete ni nada, que es lo típico, tradicional de aquí. Y este, ahí así funciona. Entonces, queríamos, pagamos un pase que se llama Genial, que es para no hacer filas, y entonces para poder hacer uso de ese pase. Eh, bien chévere, porque solo nos metíamos al teléfono en, en este juego para, en este juego pasa lleno no hagamos fila y, y nos metíamos a hacer todo en línea entonces se imaginen ustedes eh, el giro que dieron un montón de empresas que aún no lo hacían o sea eh, este, Disney no lo ha he hecho ahorita que fue la pandemia ellos así manejan su parque entonces, eh, es una cosa impresionante. ¿verdad? Entonces, acá yo he venido a evaluar casi que el marketing de acá de esta ciudad en la que estoy eh, y, y es importante que todas las empresas manejen su marketing IMVO o su, o su marketing digital de una forma en donde realmente le lleguen a todo ese target. ¿verdad? O sea, por ejemplo, el hotel en el que estamos es un hotel tres estrellas que está en medio de un montón de hoteles de cuatro y de cinco. Entonces, pero hay cosas que no, no me terminan de cuadrar porque en línea cuando uno hace la reserva, el contenido que tienen es como bien favorable, pero hay algunas cosas en las que yo, por ejemplo, ya le puse tache, vea. Eh, pero, pero bien, entonces dependerá de, también de lo que usted quiera, porque fíjense lo que pasa, la visibilidad que yo quiero que tenga mi cliente de mí. Entonces esa visibilidad online que yo quiero mostrar es la que le tengo que dar a la hora que tengo al cliente presencial. Entonces ahí es donde las empresas como que no van con un equilibrio y afectan un poco la parte de la marca, la parte de la imagen, entonces. Entonces por eso el tema ahora ya no es como la necesidad solo de estar en internet y lo hablábamos el día martes, sino de cómo queremos estar presentes en estas plataformas para conquistar justamente la atención del público y para que también nos, nos, o sea, esta gente nos descarte de los competidores. Entonces, no es posible que así quiero que me vean y cuando llego ya no es lo mismo. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿y entonces de qué sirve estar en Internet? Ya, si estoy mostrando una cara que no tengo y cuando ya vengo muestro otra cara, entonces no es, ah, cuando vengo a usar el servicio muestran otra cara, no es. No hay una balanza de equilibrio. Entonces, por ese tema es que también hay que entender cómo es que funcionan las redes sociales, cómo funcionan los sitios web, para qué sirven, qué es lo que quiero yo lograr al estar ahí con mi marketing de contenido, con mis estrategias, solo que me vean. Y que, y, que, y que haga un impacto y cuando ya llamo a la acción, decepcionar al cliente, que hablábamos de la, de la vez pasada de los clientes satisfechos insatisfechos y complacidos ¿a dónde quiero tener al cliente? ¿en qué escala? en el satisfecho ahí téngalo, se le va a ir, o sea usted va a ser la típica empresa de la búsqueda de clientes de nunca acabar, ¿ya? ¿por qué? porque no le estamos poniendo atención a los detalles de todo lo que yo hago cuando estoy haciendo marketing ya, por eso es bien importante conocer bien también la parte introductoria, por ejemplo, de un marketing tradicional. Entonces hablábamos también ese día y conceptualizamos qué es el marketing de contenidos, hicimos una breve, un, breve, una breve, un breve concepto, también dijimos, estoy haciendo un feedback ahorita para poder pasar ya a la otra lámina. Decíamos que, eh, que el marketing de contenidos es una manera como que buscamos provocar compromiso en este público objetivo y hacer, por supuesto, crecer nuestra red de leads o clientes, ¿verdad? Y que en primer lugar necesitamos entender que el marketing eh, tradicional o ese marketing que nos hacían ver, decíamos ese día, anuncios en la televisión obligados, ya se había quedado atrás, ¿verdad? Y que ahora pues eh, eh, teníamos ya como otros medios de información, hay más acceso, entonces ya es como no podemos ser una simple empresa, o sea, ya la gente puede investigar. Y, y, y mire, uno, uno se viene a dar cuenta de tantas cosas que ha mejorado cuando anda así de paseo. O sea, yo realmente, eh, ahora que estuvimos medio ahí libres con mi hija, yo dije, bueno, ¿para dónde camino, verdad? Porque mi esposo anda en una convención acá mismo, que nos quedamos solitas. Entonces, yo, ¿a dónde caminamos? Y lo primero, asegurarme que realmente estoy en una zona que no hay peligro, porque iba a mi hija. Pero miren, fue tan fácil, solo me metí a internet, puse la zona en la que estoy y me empezaron a salir como los restaurantes que hay juegos para niños, me empezaron a salir los outlets, me empezaron a salir tiendas, bueno, tantas cosas y solo todavía me escuchan. Hoy sí, ya se escuchan sí. nuevamente. Ahora sí, sí. ¿Hasta dónde me oyeron? En el área de juegos para niños y que ah, le estaban ofreciendo ya ah, cositas mira, ahí. Ok, entonces les decía que es tan fácil, ¿verdad? Eh, con solo saber dónde uno tiene que, que ver aplicar y todo. Yo les digo, no necesité ni estar con mi esposo ni con toda la familia para poder hacer un plan eh, que me llevara poco tiempo porque sabía que tenía que estar de regreso que no estuviera lejos, que no me hiciera gastar mucho y que mi hija se entretuviera un rato para que la cansarla y que cuando yo estuviera trabajando estuviera tranquila. Aquí está, pero no la han oído, porque está tranquila. Entonces, de eso se trata, Entonces, pero es por lo que, lo que les explico, o sea, qué es lo que yo quiero mostrarle a mi público, cómo quiero que me vean. Y, 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 y eso es lo que tenemos que buscar cuando hacemos marketing de contenido, no solo el hecho de que me sigan. Eh, tener un montón de seguidores, los likes y ya. O sea, no. Si yo lo que busco es la conversión, ¿verdad? Y es lo que estamos hablando, eh, habíamos estado hablando cuando mencionamos el tema de las fases, ¿verdad? Entonces, eso es como un breve resumen que, que fue lo que vimos o lo que alcanzamos a ver de las dos laminitas que estudiamos el martes de este tema. Jaime tiene la palabra. Una pregunta, Lic. Usted está comentando algo y, y, y me llama mucho la atención el marketing en un lugar turístico cuál hay que reforzar más eh, la psicología del color el valor agregado un buen eslogan eh, ¿qué, qué, 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 qué qué rama del marketing digital podemos explotar más cuando tenemos un bueno en mi caso que yo pueda tener un cliente dentro de un área turística y pues cómo llegarle a la segmentación de gente si mi target es el turista y el turista es bien homogéneo. Creo que en ese sentido hay que tirarle un poco, Jaime, más al tema de mostrar el entretenimiento que realmente va a tener el usuario cuando viene a hacer turismo a, a, a X ciudad, parque, me explico. Porque... la experiencia sería lo más oportuno, ¿verdad? Exacto, el, eso, esa es la palabra el tema experiencial que el cliente se va a llevar, más que un color, más que un logo, un eslogan. Recuerde que el eslogan se hace para posicionarlo en la mente del cliente, pero para que lo ande tarareando y lo cante de vez en cuando, vea, o lo oiga y ya sepa que es la marca, pero realmente, acuérdese cuando hablamos de turismo, lo que importa es la parte experiencial, o sea, el marketing tiene que ir enfocado al tema de la experiencia, que es lo que usted va a ir a vivir ahí a ese lugar que va a ir a visitar. Mire, yo le juro que yo ayer iba, yo creo que es un sueño que tengo desde niña y haber, haber ido a ese parque, que me duele en el alma porque ni lo terminamos de ver porque no alcanza el tiempo, o sea, realmente no alcanza el tiempo. Y, y, y la verdad le digo que cada centavo que invertimos, y lo digo con esa palabra, con propiedad, inversión, porque realmente es una inversión, valió la pena. ¿Me entiendes? O sea, realmente para nosotros eso fue una inversión porque hemos disfrutado, creo que lo disfrutamos aquí entre nos, más que mi hija, porque mi hija hubo rato que se durmió, pues, pero, pero las partes que su despierta la vivió feliz, o sea, las, las super disfrutó. Pero, eh, y yo siento que es eso, Jaime, la parte experiencial que usted va a vivir, o sea, yo creo que eh, todos hemos oído hablar de Disney. Y con solo ver una película eh, mueve emociones y pensar que usted va a poder ver algo de eso en vivo, que usted sabe en el fondo, en su cerebro, que es personas disfrazadas, pero usted tiene tan posicionada la marca en el corazón porque esto, ellos, ellos llegan por medio de las emociones. Es otra forma de hacer marketing. Entonces, eh, es una cosa emocional que yo, yo no le puedo explicar, yo veía un, un personaje ayer y yo eh, es que solo vi la entrevista. De... Le... O sea, perdón que le todo... interrumpa ajá, dígame le, perdón que le interrumpa porque fíjese que cuando yo tuve la oportunidad de viajar a donde hicieron Juegos de Tronos o sea, ya uno ya va más emocionado por la serie y ver como montaña, mini lagos es decir, ah, aquí pasó tal batalla tal cosa entonces sí la verdad que es más que todo aplicar al experiencial. mire la parte experiencia y la parte emoción juntas es la es la es como la, la combinación para hacer un buen marketing para una para cuando hablamos de turismo ¿verdad? cuando hablamos de turismo o sea yo le digo yo ayer solo vi el rótulo no perdón el martes que venimos ni siquiera fue ayer o sea el martes que estamos súper cerca estamos como a tres cuadras eh, entonces ese martes, eh, permítanme, permítanme, permítanme un momento, permítanme por favor. Perdón, que me salió una emergencia aquí con la niña. Miren, pues ya me volvió a salir esta esta cosita, esta lucita. Jaime, ¿por qué me sale esto cada vez que apago cámara? Usted sabe. El que le sale el porque no Se me pone como borroso, como un fondo bien raro. Ya lo quité, pero bueno, si me vuelve a pasar, ahí le vuelvo a mostrar. Bien, les decía, en la, en la parte emocional y experiencial que vende, la parte turística, que estamos hablando el ejemplo, es, es tal que yo en mi, pro, en mi propia experiencia personal, yo, de, yo vi el rótulo el lunes solo porque veníamos ya para el hotel y yo ya quería llorar de la emoción, porque era algo que no les puedo explicar, o sea, algo que yo esperaba desde hace uh, años, 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 y fue algo de ver. Permítame un momentito. Miren ahí, miren Jaime, lo ve. El logo de inglés corporativo le sale. Ajá, pero ¿verdad que yo me veo como borrosa? Como que si tuviera un retroproyector. ¿Verdad? Eso es lo que no sé por qué me sale. Creería que es por la estabilidad del internet. Ah, ok. Mejor voy a quitar el logo. Es que, por... pero cabal, cabal, cuando aprieto para cámara apagada me vuelve a salir. Bien, le decía entonces... En la parte emocional trabaja tanto que puede llegar a despertar un montón de cosas en un usuario, pero es lo que logran las marcas que trabajan el marketing de esa forma. Miren, yo no les puedo explicar. Todos estos meses pasé, eh, seguí una página que le daba tips de todo para cuando uno anda adentro, para lograr ver lo más, lo más que se pueda. Entonces, hasta que, en qué restaurante se piden los pines, en qué restaurante eh, se puede pedir agua gratis, en qué restaurante es la comida un poco más económica, o bueno, tantas cosas, en qué parte se puede ir como a descansar, dónde estaban los que los restrooms, los baños de niños para no ir a hacer filas. Bueno, una cosa eh, totalmente diferente, la cultura totalmente diferente, es decir, en realidad nunca vi fila en los baños. Eh, es una cosa eh, culturalmente hablando, una experiencia inolvidable nosotros andábamos el coche, mi hija por cualquier cosa que se durmiera las, las maletas que andábamos cargando de bebida, de snack y habían espacios para estacionar los coches y toda la gente es obediente y todos somos de otros países donde no somos obedientes entonces dejábamos los coches y con una gran seguridad sabíamos que íbamos a irnos a subir a un parque bien lejos, a, una, a un juego lejos y regresábamos y el coche estaba ahí intacto con todas nuestras pertenencias. Entonces, es algo que no, es algo que, solo eso, Jaime, ya habla de una experiencia totalmente diferente que usted sabe que en un consumo, en El Salvador, en la vida, ¿verdad? No creo que hubiéramos encontrado el coche de regreso. Entonces, eh, es una cosa que le, le trabaja mucho la experiencia. Entonces, por ende, hay que leer la lámina que sigue, que es para qué sirve el marketing de contenido, ¿ya? Entonces, eh, ahí es donde nosotros podemos ver que el marketing de contenidos es una forma del marketing digital que con la creación de espacios y contenidos relevantes puede conseguir aumentar las ventas, crear vínculos con las personas, solucionar problemas, posicionar búsquedas o valores, etcétera, ¿verdad? Permítanme, si ¿Sí están viendo la lámina, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, bien, entonces el objetivo final del marketing es traer siempre como resultados positivos para la empresa y con el marketing de contenidos, ese objetivo lo que, lo, lo que busca es ser alcanzado, por supuesto. ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver aquí. Permítanme. Se me traba aquí esta cosa. Ahí está. Me levantan la mano si ya la ven. Ok, bien, entonces, ¿cómo se vincula el marketing de contenidos al Limbo Marketing? Acá ustedes pueden ver en la lámina, dice que el Limbo Marketing viene siendo ese proceso en sí, ¿verdad? De atraer, convertir y fidelizar al cliente, y lo vimos en las fases. Y el marketing de contenidos ya es la creación de contenidos de interés para atraer este público y lograr cumplir estas fases que busca el inbound marketing. Entonces, en esta parte es importante que reconozcamos para qué funciona o cómo más bien se vinculan ambos, porque eso nos va a ayudar a que nosotros realmente generemos como ese contenido de interés, dependiendo también de, de la actividad económica que tengamos. Estamos hablando ahorita del turismo como ejemplo, pero puede ser otro tipo de actividades también, ¿verdad? Entonces, el Limbo Marketing es la principal estrategia del marketing digital ahora en, la, eh, ahorita en este momento, en la actualidad, y dentro de él está el marketing de contenido. Entonces, en este tema, vamos a ver cómo los principios del Limbo marcan la diferencia en una estrategia de contenidos. Entonces, para hablar de los beneficios y de la importancia del marketing de contenidos es fundamental que antes entendamos qué es la metodología Imbo por eso es que vimos toda esa parte de las fases Pero entonces el Imbo marketing es cualquier estrategia de marketing que busque captar el interés de las personas sin invadir y fíjense bien ni interrumpir su experiencia entonces qué quiere decir con esto con la pregunta que hizo Jaime para más o menos vincular ahí eh, o, o o más o menos este como hacer ese cruce de información quiere decir que en, en, el, en la parte del marketing del limbo marketing y de todo lo que tiene que ver con el marketing de contenidos y digital tenemos que estar bien eh, como les digo concentrados y tenemos que trabajar mucho para no interrumpir la experiencia de mi cliente de mi usuario entonces que a qué le tira no importa el rubro verdad a la experiencia siempre. Ya no se diga el turismo, sería triple, ¿me entienden? Porque estamos hablando de una experiencia que comienza en línea, pero va a terminar presencial, entonces lleva doble ahí, vea, doble 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 trabajo estratégico, digámoslo así. Entonces, porque ya de por sí el limbo pide que sea sin interrumpir la experiencia del cliente, porque hablábamos de que el marketing tradicional es un poco invasivo, en cambio en la parte digital estamos buscando que eso ya no sea así. Entonces, a diferencia de las public la publicidades, digamos, agresivas que disparan anuncios en la cara de las personas cuando no están preparadas, su objetivo es atraer al público sutilmente. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando hablamos de que tenemos que crear una experiencia que no invada, entonces tenemos que hacerlo de una manera sutil, ¿verdad? Entonces dejemos que el público venga a nuestra empresa respetando su tiempo y esperemos a que sea él quien nos dé permiso para que pasemos ya para que nuestro mensaje entre por eso es que el inbound también es llamado marketing de atracción siempre es bien llamado marketing de atracción entonces eh, para conseguirlo el inbound se basa en esas cuatro fases que ya estudiamos verdad que era atraer convertir vender eh, encantar o fidelizar verdad y esas no las podemos este olvidar, es decir, las tenemos que tener aquí. Cuando aprendemos inbox marketing o la metodología inbox, esas son sumamente importantes. Resumidas, atraer a por medio de contenidos relevantes, ¿ya? El inbound atrae visitantes interesados en el negocio. Convertir, la intención aquí es transformar visitantes en leads. Eso es sí o sí ya aproximándolos un poquito más a nuestro negocio y transformándolos en potenciales ventas. Es que todas las empresas lo que queremos es vender, no solo que me sigan o que me vean. Lo que quiero es lograr una venta, un negocio, cerrar ese negocio que me deje dinero, porque nadie trabaja para la caridad. Entonces, de ahí viene la parte de vender. Su lead está interesado en el producto o servicio que su empresa ofrece. Este es el momento que nosotros tenemos que mostrarle que nuestra solución, nuestra opción es la mejor y cerrar el negocio. Que no hay nadie mejor que nosotros, ni la competencia, que es que más, que no tengo competencia, ¿ya? Porque yo soy la mejor opción. Y de ahí viene la parte encantar o fidelizar, ¿verdad? La relación entre la empresa y el cliente no termina en la compra y eso lo he venido diciendo cuando expliqué incluso el proceso de la venta, el tema del postventa es tan importante. El limbo el lo que predica es una relación duradera en donde ofrecemos todo el soporte necesario, además de encantar al cliente. Con materiales interesantes y una atención competente. Entonces, básicamente lo que necesitamos saber es que hacer marketing de contenido es seguir esa metodología Inbox. Eso es lo que no se les puede olvidar. El marketing de contenido es seguir la metodología Inbox de las cuatro fases que ya estudiamos el lunes. Entonces, ¿qué queremos decir? que es atraer a nuestro público para ganar esa confianza y conquistar seguidores fieles para nuestra marca. Cuando nosotros conseguimos esos, esos seguidores fieles, logramos hacer esa conversión que necesitamos, esa venta. Pero hay varios otros beneficios también del marketing de contenidos para nuestro negocio y los vamos a ir viendo en el camino de esta presentación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me levantan la mano si vamos bien? Me levantan la mano si vamos muy bien. Ok, excelente, ya la pueden bajar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del marketing de contenido? Además de lo que ya hablamos, que tenemos que saber la metodología Invo, ¿verdad? Y las cuatro fases. ¿Cuáles son los beneficios del marketing de contenidos? Acá los pueden ver ustedes en, en la lámina. Aumentar el tráfico de nuestro sitio. La transformación digital ha hecho, fíjense que la mayoría de las personas utilizan el internet y eso estamos clarísimos, verdad, para buscar información. Entonces, especialmente en los mecanismos o en los sitios de búsqueda como Google, ¿verdad? ¿Quién no usa Google? ¿Quién no usa Google? Levántame la mano a alguien que no use Google, que nunca use Google. Creo que todo, verdad. Entonces es decir que nuestro sitio tiene que ser esa puerta de entrada para nuevos clientes. Y Google puede ser el camino, pero ideal, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar al buyer persona otra vez. Cuando hablamos de eso, siempre vamos a llegar al buyer persona. Entonces, la producción de contenidos relevantes es la mejor manera de colocar eh, como nuestro sitio en la primera página, que siempre hemos hablado de esa importancia de poner como esas palabras correctas para aparecer en los principales buscadores de Google, donde siempre será usted encontrado o por, por su público, pues, y deja de, de, deja que esa puerta lo invite a entrar a este cliente, ya. Entonces, la prueba de eso es que las empresas que realmente utilizan contenido de marketing o marketing de contenido, tienen en promedio el doble de visitas en sus sitios. Y si produce más de 13 contenidos por mes, ese número que pasa se cuadriplica por la cantidad de contenido que produce. De ahí, otro beneficio sería como este de generar conocimiento de la marca. En esta parte, en esta parte de generar conocimiento de la marca, o bien conocido como, bueno, en la parte digital es como el, el brand hours. Entonces, esta parte, la, la, pero es eso, es generar conocimiento de la marca. La producción de contenidos eh, contribuye, digamos, a que más personas reconozcan su marca. O Entonces, sea, ahí es donde empieza el conocimiento y conozcan también los productos y, o los servicios que su empresa ofrece entonces eh, como ya lo hemos venido explicando ¿verdad? las personas tienden a comprar marcas que les son familiares y por las que se eh, sienten como simpatía ya entonces eh, miren y, y le voy a decir algo eh, volviendo a la parte de, de cuando uno sale de un sale a viajar como decía jaime eh, uno está tan acostumbrado a algunas marcas en específicas, más que todo con los alimentos, que se le complica. Yo creo que lo más complicado de andar en otro país es ir a hacer un súper. No sé si a Jaime le ha pasado, pero hacer un súper es, es complicado, porque usted primero que anda perdido eh, y anda queriendo buscar los pasillos como los busca en su país, o, lo, o los rótulos. Entonces es como desde ahí usted dice, entonces la gente, eh, eh, el cliente es así, o sea, como ya está, ya conoce su marca, cuando llega una nueva es como, Dios mío, ¿dónde ando? Por ejemplo, vaya, mi marca es el Super Select, ¿para qué les digo? Eh, y yo tenía que hacer una mochila de snack el día de ayer. El, ajá, sí, ayer, porque le hice súper casi que en la madrugada, ¿vea? Porque nos íbamos bien temprano. Pero una noche antes habíamos ido a. Bueno, después que les di clases, salí el, el martes, agarré el carro que alquilé y salí, o sea, a buscar a toda mi familia. Entonces me dijeron, aquí estamos, me mandaron la ubicación, manejé media hora y en un momento en que hasta me preocupé porque yo sentía que no llegaba. Yo decía, mío, me perdí, pero llegué. Pero cuando llego, pues me estaban esperando para que yo hiciera el súper. Y yo llego y me dicen, no te preocupes que vas a entrar a un Walmart. No, hombre, si para empezar el Walmart no me gusta ya en mi país, mucho menos en otro. Y no les puedo explicar, no allá va nada. Entonces es bien complicado porque uno ya tiene los conocimientos de su marca y uno no viene a otro país a hacer súper, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, pues es necesario porque pues sí, eh, los precios son muy altos adentro y tenemos que andar pues. Eh, la suficiente comida y meriendas por la niña, más que todo, y pues nosotros comemos ahí cualquier cosa, pues, pero... Y, era una, y fue una cosa tan complicada por lo mismo, porque uno ya conoce sus marcas, conoce el funcionamiento de la marca en la que usted adquiere otras marcas. Entonces yo no hallaba ni qué queso ni qué jamón comprar, por decirles un ejemplo. Pero cuando llegué a la caja, peor. O sea, ahí no hay gente que le está pasando las cosas para que usted pague. Ahí usted solito pasa su compra y, tiene, y paga. O sea, es una cultura totalmente diferente. Ahí allá en El Salvador nos vamos sin pagar, ¿verdad? si pasar algo así. Ahí no, ahí cada quien hace fila y empieza a pagar, su, a pasar sus productos en la, en, la, en la lectora y después le tira el total y usted paga y la tarjeta, agarra las bolsas y se va. Ahí nadie le anda preguntando si lo pagó o no lo pagó. Desconozco si cuando llega a la, a la puerta, si no paga, sucede algo, desconozco. Pero desde ahí es, es la parte como, le, el, como está el cerebro, ¿me explico? O sea. Hasta eso cuesta en otro lado, porque usted, su cerebro ya está condicionado a sus marcas de su preferencia, porque así lo ha logrado el tema del marketing de las marcas que usted usa. Entonces, usted siempre se va a ir con las marcas que esté familiarizada y con las que usted se sienta cómodo ya al comprar que no que no le dificulte. Entonces, cuando usted, ustedes como marca logran eso en un cliente, ese cliente ya está fidelizado, ya está en esa etapa de en esa fase de limbo marketing que todos queremos. Que por más que no no se va a ir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un lector frecuente en un sitio o un lector constante en un blog, por ejemplo, va a preferir su marca cuando estamos hablando ya de generar contenido digital va a preferir siempre su marca cuando necesite comprar un producto o servicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de todo ya lo conoce, ya lo conoce y con usted se siente cómodo, con su marca se siente cómodo. Y probablemente eh, ya hayas, eh, digamos, ya hayamos ayudado otras veces. Con nuestro contenido a este usuario. Entonces, imagínense si usted, de remate, que ya se siente familiarizado en el sitio y todavía su contenido ya le ha causado un impacto positivo en su vida, mucho más, con más razón, él ya tiene ese conocimiento de su marca y ya le anda aquí, ve. Ya está familiarizado y ya siente simpatía con su marca. Otro beneficio es aumentar el compromiso con la marca imagínense que va después el conocimiento obviamente si lo tiene bien es bien este, estructurado eh, en su cerebro el conocimiento de su marca obviamente que va a adquirir un compromiso con la marca eh, por acá estoy viendo algunos chats vamos a ver mm. ah Ah, ya, aquí estoy bien. Excelente, Lorena. Correcto. Ajá, miren, ahí está en la despensa. es este, la despensa son los mismos de Walmart, si no me equivoco, Lorena. Y imagínense algo tan como normalizado, ¿verdad? Que eh, es hasta eso, hasta eso. Imagínense cuando hablamos de conocimiento de marca. Fíjense que yo, por ejemplo, cuando voy al Walmart, como nunca voy, se me olvida que ahí no dan bolsas. Se me olvida. Ajá, ah, ok. Entonces a mí se me olvida, fíjense que no dan bolsas y me voy. Y cuando entro es porque necesito algo que yo sé que solo ahí voy allá, que es bien rara. A veces si voy al Walmart dos veces al año, un montón. Y mire, y, y, y me da una cólera. Porque yo ya estoy, eh, eh, aquí mi cerebro ya me dijo a mí que, 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 que yo tengo que tener las bolsas, que me perdone el medio ambiente, pero yo necesito las bolsas. Entonces, por eso solo voy al otro. Y siempre se me olvida las otras que son reutilizables, siempre. Imagínese, ay no, Lorena, ni me cuente, imagínese cómo son o sea, Entonces, yo digo, eh, hay cosas también que, lejos de, de causar un impacto positivo en el usuario, eh, no, no, pues deja un mal sabor. De hecho, eh, mi hermana se pelea conmigo porque yo le digo, ay no, me, que me cae mal y eso el Walmart, va, que me cae mal y el Walmart porque ahí no venden, no me dan bolsa. Eso yo no me gusta, o sea, me toca llevarme la carretilla al carro y no, no, y ella me dice, ay, bo, como ella es todo verde, dice ella, entonces es que, pucha, es el medio ambiente, que mirá, que las bolsas aquí, que las bolsas allá, que la... y le mirá, y, ay, yo, y de qué sirve si siguen vendiendo carne y vendiendo todas las cosas que se hacen de animales, y le digo, yo, o sea, no hay coherencia, y pelea conmigo cuando pido pajía en las comidas rápidas, como McDonald's, Lourdes. y de qué sirve, si siguen matando animales para hacer las hamburguesas, entonces ella pelea conmigo, pero porque ella es todo verde, y como y es que te pones a pelear como una mercadóloga, para mí todo debería de llevar coherencia, si no mejor que no hagan nada. Le digo, ay, es que con algo se empieza. nada no, nada. O sea, lo hacemos todo bien o, no, o lo hacemos todo a medias. No se puede, le decía. Jaime, ¿tiene la palabra? Es que fíjense que eso es un marketing mal aplicado. Porque, o sea, yo no voy a hablar de responsabilidad social si ni siquiera estoy trabajando bien un endomarketing. Entonces, yo no voy a fusilar o no voy a quemar a mi consumidor final o a mi cliente no dándole bolsa. Entonces, deberíamos de buscar nuevas estrategias o proyecciones si queremos ser una, una empresa verde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de reutilizar el papel de las oficinas. Tienen que hacerlo con sus colaboradores, no con sus clientes. Es algo con lo, que, con lo cual yo nunca tampoco he estado de acuerdo. ¿Qué pasa con el banco? El banco es el cual todos los bancos son verdes, pero ellos buscan responsabilidad social limpiando ríos, limpiando lagos, sembrando árboles, pintando escuelas. Entonces, pues ese tipo de propaganda o publicidad, perdón, publicidad sería en este caso, no es fija, sino que solo dura máximo cinco o ocho días en redes sociales. ¿Qué, ¿Qué pasa con la bolsa? Correcto. Entonces, ¿qué pasó con la bolsa del súper? Usted sabe que fue el año pasado no le dieron bolsa, vuelve este año no le vuelven a dar bolsa. Entonces, la gente dice, "Ay, son una empresa responsable." Pero la verdad que no, para mí es un marketing malo implementar. Es que lo que le digo, que lejos de causar un impacto positivo eh, no es, causan como un 50 y 50, porque no podemos olvidar y vuelvo y miren, me voy a oír bien repetitiva, pero es que es necesario vuelvo a olvidarme mi público objetivo, o sea, mi buyer mi voy, mi voy persona en, en, en un súper es súper variado, valga la redundancia, o sea, tengo de todo, porque vendo de todo, entonces como vendo de todo, lo básico, tengo de todo tipo de cliente, entonces mi buyer persona es súper amplio, ¿ya? Entonces no puedo pretender que así voy a concientizar a la gente. No dándole bolsa, o sea, es como dice Jaime, es un marketing mal aplicado, no lleva coherencia y lo mismo le digo a mis estudiantes, miren, yo les dejo un proyecto de cátedra y me hacen un proyecto para la doc un, en este ciclo que pasó en la universidad y me hacen un proyecto para la doc de una propuesta de un plan de marketing en donde en la propuesta tienen que ver qué van a aplicar ellos para mejorar como. El, el, el posicionamiento en la marca y, todo, y que les crecía. tienen que hacer como varias propuestas ya lo de la palabra Jaime y en una de ellas o sea me dijeron varias muy buenas pero cuando llegaron a la verde que, que estamos hablando con Jaime cuando llegaron a la propuesta de que iban a dar bolsas este no que ya no iban a dar bolsas creo solo el zapato en la caja algo así no me acuerdo pero era algo que ajá o que iban a dar o que iban a vender también la bolsa reutilizada se rollo, eso vengo yo y les digo y para concientizar a la gente que el medio ambiente es importante es que me decían ellos y que la marca se vea súper bien me decía así ellos vea yo miren yo no sé qué cara les hice pero es que inmediato hice la cara y e inmediato sabían las preguntas que les iba a hacer inmediato ellos mismos me lo dijeron cuando pasamos a la defensa a saber qué cara hice, pero así me llegan a conocer los alumnos. Y cabal, cuando le hice la pregunta, hasta se rieron porque me dijeron que al verme la cara, querían retroceder y ya no decir la propuesta de esa estrategia, porque eran varias, pero esa ya no, ya, ya, querían que trágame tierra, me dijeron ellos, porque lo primero que les pregunté... O Está sea, interesante, pero entonces qué van a dejar de vender carteras y zapatos y cinchos de cuero o hechos de animales. Ay, ¿para qué? Les dije, miren, se empezaron a reír, ya sabíamos, ya sabíamos. Es que solo le vimos la cara y dijimos, ¿para qué pusimos esa estrategia? Ya sabemos lo que la ley nos va a preguntar. ¿Para qué la pusimos? Si ya sab... bah, imagínense, Jaime tiene la palabra. Fíjese, Lick, que aplicando ahorita ya el lado financiero. Esta es una estrategia bien armada para la empresa. Pues sí, para ellos, porque, soles para adentro? Porque cada bolsita de esas vale 15 centavos. Mínimo, ah. póngale que una caja despache 2.000 bolsas um, al día de estas, o sea, 2.000 bolsas por punto 15 son 300 dólares. Y normalmente hay hasta 8 cajas en, 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 en cada súper. ¿Cuánto están sacando ellos de, de más? O sea, nos ven la cara, pues en pocas palabras. Porque esta ya es una estrategia más financiera que, que de responsabilidad social. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? nada, dice Lorena. <laughs> <¿Qué> dice? <laughs> es que si le ven la cara a uno. ¿Y sabe qué? ¿Quieren que les cuente algo? El Walmart de aquí sí da bolsas, ¿saben? Y hay varias tiendas de las que ya fui, dan bolsas, pero le en Walmart las dan, así como el selecto, o sea, como las ponen ahí, es que como usted hace el súper, como usted hace todo, ahí no hay cajeras, imagínense todo lo que se ahorran. Ahí no hay cajeras entonces usted ahí está pasándose el producto y ahí están en, en unos ganchos, están, miren, si voy voy a tomar una foto, si vuelvo a ir y le puedo enseñar. Hay unos ganchos que están, miren, me ven las manos, Hay unos ganchos, ¿sí? Y aquí están colgadas las bolsas, entonces uno va metiendo todo y cuando ya está llena la destraba del gancho y así y se la lleva. Y ahora fui a una tienda en donde, ayer y ahora, fui a, fui a una tienda ayer y a una hoy, y, a, y, y en las dos me preguntaron eh, que si ten, quería bolsa, y yo, de bruta, le dije que sí, y me las cobraron, ¿sabes? Entonces, va ahí tal vez, mire Jaime, hacemos un poquito de conciencia porque uno dice, hombre, si me las van a cobrar, mejor no, no, mejor me acostó ahí uno ya cuando le tocan el bolsillo, comienza a decir, no, hombre, no se me puede olvidar la reutilizable, me explico. Porque me la cobraron. Y lo que pasó fue que, como me lo preguntó en inglés y yo andaba en otra onda, en el momentito y le dije sí, pero no me percaté que me estaba preguntando. que no, O sea, yo pensé, no, no sé, ya andaba dormida. Es que miren, ayer ya eran pasadas las 12. Entonces me la cobraron, me la cobraron. Y ahora otra vez me agarró desprevenida la muchacha porque hoy sí fue en español. Y también caí. Entonces yo andaba distraída también hoy. ¿no? Entonces caí y le dije sí, ajá. Y me, lo, y me la cobran. Entonces ya uno ahí, ya como le tocan el bolsillo, hacemos conciencia de decir, no, hombre, yo no puedo estar usando, eh, pagando bolsas, pero Y para ocuparlas para la basura. Por lo menos sirven para algo y uno se ahorra las bolsas de basura. En la maxi despensa venden las bolsas a 15. Vaya, pero ahí, por eso le digo, va, imagínense, en la maxi despensa tienen esa estrategia. Mejor ellos, por ahí pueden tocar la conciencia del cliente, ¿me entiendes? Porque el cliente solo tocamos conciencia cuando nos cobra. Solo así hacemos conciencia. Entonces, ahí mejor eso debería de hacer. Eso lo hace también Prisma Moda. Prisma Moda no cobra la bolsa, sino que cobra, por ejemplo, y está cobrando los empaques de, de papel, de las bolsas de papel que venden para regalo. La cobran a 20 centavos. Ajá, correcto. Y se les olvida a los viejitos, correcto. Muy bien. Entonces, se dan cuenta. Entonces, Aumentar el compromiso con nuestra marca requiere de mucho mayores estrategias, eh, mientras que el conocimiento de la marca lo que hace es que aumenta la cantidad de personas que conocen. Entonces, tiene una percepción positiva de su marca. El compromiso lo que busca ya es como construir una relación más cercana y constante con una audiencia selecta. Entonces, pues es más probable que busquemos, por, para, para seguir con el ejemplo de los, superes, de los supermercados, es más probable que generemos un compromiso de conciencia con el cliente si le cobramos la bolsa a que si no le damos. ¿O qué creen ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué podría ser más compromiso para un cliente y más conciencia para un cliente de con la marca si le cobramos o, o si no le damos? ¿Qué le podría, qué podría funcionar más? Porque si se la cobramos, le vamos a dar la bolsa que tanto quiere. Pero ¿Cómo vamos a impactar con la, si nos vamos a una estrategia verde, como estábamos hablando con Jaime? ¿Cómo creen que podemos impactar más? ¿No dándole bolsa o cobrándole la bolsa? Uh -huh. Positivamente, por, por supuesto. ¿verdad? Vamos a ver, aquí sigue el chat. Vamos a ver. Sería no, 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 no dando la bolsa no dándola. Sí. Siente usted que no dándola le vamos a impactar de manera positiva. Y no solo al cliente, sino que al, al medio ambiente también, no, porque es que estamos de acuerdo al... que el medio ambiente sí sale favorecido. Pero lo que pasa, lo que hablábamos Jaime, que no sé si en ese momento le falló el internet, lo que hablábamos Jaime es que con los supermercados es bien complicado porque como venden de todo tienen de todo, de clientes también, entonces con un 50% le va a funcionar y el otro 50% se va a ir a la competencia porque quiere bolsa. ¿Me explico? ¿Astrid? Pero ahí está mal evaluado el Buyer Persona. Ajá, es que por eso le digo, es como, como el Buyer Persona es muy amplio en un supermercado, es súper amplio, entonces... Por eso le digo que no siempre va a ser un impacto positivo porque yo, yo soy una, o sea, si le pongo mi ejemplo muy personal, yo por eso no voy a Walmart, porque no me gusta que no me den bolsa porque a mí se me olvida en dar siempre la otra y porque yo ando en otro mundo, ando con un montón de cosas en la cabeza y me voy al trabajo y después me hablan mi, que tengo que pasar al súper, yo no ando pensando que, ay, no metí la bolsa, pues me voy a ir para la casa. No, hombre, con los tráficos de El Salvador, ¿usted cree que la gente se va a ir a la casa a traer la bolsa? Va a pasar al super y cuando se acuerda que en el Walmart no dan, se mete al selecto. Entonces, ahí en esa parte en donde yo digo que pierde clientes porque tiene de todo. Tiene un 50 que sí son onda verde y tiene otro 50 que no, Jaime. Entonces, lo mejor es hacer lo que usted dice, que es eh, impactar en, lo, en los empleados primero, ¿verdad? Para, pues sí porque no lleva coherencia, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Astrid y Cristina. Vamos a ver primero Astrid. Bueno, yo pienso de que eh, primero el, el super quiere, aparte de, quiere... Ah, me, ya me dolió eso. Estar aquí. Quiere ver las dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, este quiere vender más producto de los de ellos porque de hecho cuando uno va pasando por la caja hay bolsas ahí de otras telas bien bonitas, ¿verdad? Y también son reciclables. Entonces y hay de todo precio. Y aparte de eso, pues este que ellos quieren eh, otro producto más, vea que hay que vender. Y aparte de eso, pues ayudan a, al medio ambiente y responsabilizan más a la gente en cuanto a a que deben de ser más ordenados, ¿verdad? Eso es lo que lo que pienso. O sea, es de doble, de doble sentido el, el, lo que quieren dar a, 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 a cómo se llama a que uno valore. El compromiso, el compromiso que es que, el, que valore el cliente. Exactamente. Ok, gracias, Astrid. Vamos a ver, Cristina. Bueno, en mi caso, yo opino de que, eh, bueno, como dice de que está dividido 50 en 50, las personas que quieren bolsas y las que no. En el caso de Walmart, o sea, venden bolsas ahí mismo también de las que son reutilizables, ya sea en el caso de que, ah, no la ando porque a todos nos pasa, tenemos en la casa, pero se nos olvida la hora de quererla ocupar. Exacto, ahí venden los reutilizables. Y también lo que concuerdo con ustedes de que no es muy congruente su su digamos, punto de vista de ser verdes o ecológicos es que tal vez exigieran a sus proveedores, digamos, eh, lo que son envases no solo de plástico o, digamos, de otros materiales que sean más ecomigables. Porque ahí, esa, ahí sí, exacto sería un poco más congruente la idea de ser este, ecológicos, no solo de parte de, directamente de la empresa, sino que también de los demás proveedores a los que ellos distribuyen. Correcto. Es que, ajá, acuérdense que como nosotros lo estamos viendo, así como dijo Jaime, ¿verdad? Desde el lado, eh, me, no, perdón. O sea, no, no, perdón. No, Jaime dijo lo otro, perdón. Pero nosotros lo estamos viendo como el lado del marketing. Y el marketing tiene que llevar coherencia cuando está hablando de una marca. Pero ¿Sí? ellos lo están viendo, como dice Jaime, del lado financiero del lado financiero, entonces ahí es donde la, la congruencia como que no encaja, no amarra, verdad. Pero vamos a ver qué dice Lorena, vamos a ver Lorena. Eh, hola, no sé si me escuchan. Se le escucha fuerte y claro. Ah, no, no está eh, con el ejemplo de las bolsas, pues este yo creo que sí sería un buen método cobrarlas. ¿Verdad? Porque no tenemos esa cultura nosotros de llevar bolsas en el carro y todo eso, pues. Entonces sería sí. bueno como estrategia cobrarlas y este, tal vez dar un valor agregado, como por ejemplo un jaboncito pequeño. Acuérdese que nosotros como, como, como consumidores nos regalan aunque sea un poquito y ya estamos ahí contentos, pues, vea. Entonces, es como que una eh, estrategia de marketing, compramos una bolsa, pero también dan algo pequeño, pues siento que es, incluso, es, es, es como parte de. Correcto, Lorena. O incluso hubieran podido hacer como, no sé, vea, por compras de 100 dólares, regalar como su bolsa reutilizable, ¿verdad? Porque saben... Exacto. Porque valen un dólar, las que, las que decía por ahí, este... Astrid, que venden en el Walmart, esas valen un dólar, esa nos hace tanta conciencia que no volvemos a llegar, me explico, porque es muy, es un dólar, entonces decimos, no, no mejor yo ahí no voy, yo me voy a Selecto porque sé que siempre se me olvida, en cambio, si la vendemos, en cambio, si la vendemos, la de Plastiquito, que es la que quieren quitar, la vendemos a 10 centavos, nos hace conciencia porque nos la están cobrando, pero como 10 centavos y la necesitamos y nos urge, la compramos, pues, entonces mejor nos deberían de, como en las compras de 100 dólares o de 150, como regalar la primera reutilizable, o sea, va a llegar un momento en que usted se va a llenar de tantas reutilizables que va a aprender a andarlas en el carro, ¿ya? Exacto, no sé, ¿verdad? exacto. ¿verdad? Pero, pero también a tener engavetada, ¿verdad? Sí, pero también, por ejemplo, eh, bueno, yo, yo hay veces voy a ser súper selecto, pero es mínimo. Pero eh, eh, digamos que lo que uno compra es más caro, ¿li? entonces ahí están cobrando las bolsas. Claro, y miren, y solamente se trata de educar, ¿saben? Es que yo no digo que no sea buena idea. En, vaya, sí, es cierto, la parte financiera para ellos es súper buena, pues porque evita estar mandando a hacer estas bolsas con sus logos y todo. Pero. Eh, bueno, por ejemplo, el, el, el super selecto que hizo, el supuestamente, no me consta porque no sé mucho de ese material, pero supuestamente esas bolsitas que dan son ecoamigables, como decía Astrid por ahí. Exacto. No me consta, pero parece que sí es así. Entonces, eh, vaya, por ejemplo, eso podrían haber implementado en Walmart, pero digamos de que, o sea, de que está bien, está bien lo que están haciendo, pues en teoría está bien, pero no podemos dejar de lado el 50% de clientes que no les gusta y el otro 50% que sí están contentos. Entonces, buscar como una estrategia justamente que llegue como a, a generar como, un como ese compromiso con la marca que ellos quieren lograr. Y fíjense que justamente la estrategia que sigue es la, la número cuatro. Eh, o el beneficio más bien que sigue sí, de hacer marketing de contenidos es ese de educar al mercado. Pero por temas de tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí. Pero sí quiero que recuerden que el lunes vamos en esa parte. Oigan, para que no se les olvide, les voy a mostrar acá en pantallita para que vean en qué nos hemos quedado. Acá íbamos, miren, acá, en aumentar el compromiso con la marca. Este es el que sigue, miren, educar al mercado. O sea, sí se puede, ¿saben? Sí se puede. Walmart lo puede lograr pero tiene que buscar una estrategia para educar a ese 50% que nos vale chonga y no porque no queramos trabajar con el medio ambiente obvio ¿y ¿a qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos sino en mi caso muy personal es porque yo ando en otra onda ando en la calle ando trabajando o sea, siempre se me olvida no hombre si es que de verdad les digo entonces como hay una parte un 50% que puede ser que no es que no quiera me entienden, contribuir al medio ambiente, sino que andan en otra cosa, y el otro 25, si de plano no, no les interesa pero al buscar una estrategia para llegarle a esos 2,25% y lograr ese compromiso con la marca que al final contribuya también con algo adicional. Entonces, de, el día lunes vamos a hablar de, la, de este beneficio número 4 de educar al mercado, vamos a ver el 5, el 6, el 7 y el 8 y ahí pasamos a la siguiente lámina y vamos a seguir trabajando los contenidos. Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Eh, Creo que no les he compartido la, la presentación de la fase, ¿verdad? ¿Me, ¿Me confirman? Si no les compartí eso, la presentación de las no, fases. No, ah, pues no, no. Se la, ya se las voy a pasar ahorita que nos desconectemos. Se las paso al WhatsApp para que la tengan y nos vamos a quedar hasta aquí. Si hay alguna pregunta, como siempre opinan en la clase, es más chévere porque lo vamos haciendo como en el camino, pero si tienen preguntas, con gusto. A mí me gusta que participen en la clase. Gracias Lorena, gracias Astrid, Jaime por haber participado. Por ahí Lilian que estuvo viendo también el chat. Excelente, gracias Lilian. Por ahí está también, quiero ver quién más estuvo atento en el chat, Lorena. Gracias por participar, Cristina que también estuvo participando. Los demás, gracias por estar ahí escuchando la clase. Miren, es importante que si tienen opiniones, comentarios, lo pueden, si no quieren interrumpirme porque sienten que se pierde el hilo o algo, pueden escribirlo, levantan la manito y les damos la palabra, ¿verdad? Lo importante es que entre más participemos, creo que con los ejemplos es, a veces es, es un poquito mejor entender como esta teoría que estamos estudiando, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, Lorena, quería preguntar algo, agregar algo. Lorena, Lorena. ¿Ninguna? Eh, no, 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 todo, todo, bien, todo bien, chévere. Okay, gracias. Excelente, bien. Entonces, vamos a, vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el día lunes 18, creo que cae, sí, si lunes 18, siempre a la misma hora, en el mismo enlace. Sí. Así que, pues, espero que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Vamos, fin de largo, viernes, sábado y domingo. Nos vemos la otra semana, el lunes, el martes no les voy a poder dar sesión porque mi vuelo de regreso sale bien tarde, entonces voy a ir, voy a ir volando cuando sea la hora. No voy a poder estar con ustedes, pero el miércoles nos vamos hasta el viernes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Así que pues pasen feliz noche, se cuidan. Cualquier consulta ahí está el chat. Si tienen alguna duda con respecto a la sesión o el horario que tenemos de las sesiones de la otra semana, con gusto les voy a compartir ya la de las fases. Pues lean el material por favor para que puedan ir avanzando ya en los laboratorios de esta sección, porque la otra semana ya tienen que hacer el otro que está, creo, de intermedio ahí para que lo, lo revise ¿verdad? cualquier consulta me escriben, los dejo, pasen feliz noche, se me cuidan y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué linda. Adiós. Adiós, se cuidan. Ay, mira. Sí, mira.